con orgullo quiero cantarte, pueblo querido. Nadie te iguala, eres la tierra donde nací. Y la pastora, ¿cómo yo puedo darte el olvido? Si cobijaste en tierra, no refugio mi existir. Color, encanto y la dulzura en ti se anida. Mi adolescencia, mi amor, el primero guardo en ti. Y la distancia pudo alejarte de mi recuerdo. Y en tu suelo eternamente quiero vivir. Y la pastora, cuna de amores, lleno de flores, adornado está con tus matices. La nueva vida y la más pura felicidad. Oye, Yusela la pastora, oye, Ala la pastora, porque la comunidad de la pastora acostumbra a su gente y a los amigos del Paraguay con los grandes eventos tradicionales. Gustavo. Claro que sí, Rafa. Señoras, señores, qué gusto saludarle de nuevo un año más en La Pastora. Y este sonido imponente, Láser Disco, muchas gracias a los muchachos, excelente. Aquí ya con la bandita Renacer, para dar inicio a esta noche maravillosa de ruedos taurinos. Noche de espectáculos, noche en donde arrancamos y queremos con todos ustedes extender como cada año esto, hasta el lunes casi, con todos los eventos de primerísimo nivel que trae. Un año más de la mano de la Municipalidad de La Pastora, del Club de Jinetes de La Pastora y el Consejo Económico Parroquial de la Parroquia Santo Domingo de Guzmán. Este evento muy aguardado, muy comentado en Paraguay, Rafa. Así es, y debemos agradecer, Gustavo, tanto vos y yo, obviamente, esta confianza. Nos sentimos muy honrados tener otro año más la confianza de la Comisión Patronal de La Pastora, así que muchísimas gracias. No nos queda otra cosa que decir a Huilleto y Chapurá, gracias por esta confianza, por honrarnos ser animadores oficiales con otros colegas que se irán sumando durante esta noche, mañana y el domingo. Así que pinche preparáquena, ya verá, allá compartimí al estilo La Pastora. Claro que sí, y los miembros de prensa, los fotógrafos, camarógrafos, todos apuntan hacia La Pastora. Y quiero dar la bienvenida cordial al querido Alexis Bogado Producciones, ya captando las imágenes para Tradición Paraguaya TV, al compañerazo Guido Lescano, teléfono viajero. Ya LS, está Luis Zanabria. Está LS Producciones con Luis Zanabria, ya también con el compañero de trabajo, así como también la presencia de Carlos Piris Producciones. Y esta pregunta que habíamos hecho a modo de promoción con Luis, y realmente esa respuesta impresionante. Por algo hemos dicho de que a este pueblo le ha hecho famoso su fiesta patronal. Este coliseo se ha dejado ver en todo el mundo gracias a un video musical que no hace mucho se ha grabado aquí, en donde hemos estado con Rafa también acompañando, claro. Y realmente eso hace de que La Pastora pueda ser reconocido en todo el mundo en su ruedo taurino. Y hoy la fiesta patronal, ni qué decir, señores. Sí, señores, ya está Renacer aquí. Unos temitas para ajustar el sonido. Esto que suena y dice, con profundo sentimiento, con profundo amor, La Pastora, arrancamos. Y esta prueba de sonido que puede hacer, señores. Y así vivo yo penando por ti, llorando en Moraicú. Ese venturoso día que tú me brindes es como un amor.
ser para mí. Y el vuelo que en ti prima de tu piel de amor, y así yo podré vivir. Tus ojos cuando me mira dicen te quiero, le veo y te, pero tu labio responde siempre mal para y parte. Y así voy esperando por ti, llorando se mora y tú. El ser de tu rostro día que tú me brindes tu como tú. Cuando me mira dicen te quiero, le veo y ve, pero tu labio responde siempre mal para igual ser. Y así vivo yo penando por ti, llorando se mora y tú. Ese venturoso día que tú me brindes tu corazón. Abre cuadrilla los hermanos Rolón en la pastora. Los cueros, la cuadrilla, el padre de recibir a los protagonistas de la fiesta brava, ellos que tendrán la difícil misión de enfrentar a los toros esta noche y por supuesto de al mismo tiempo de ofrecer espectáculo para este público maravilloso. Vamos a recibir a estos tres jóvenes que componen esta cuadrilla tan aclamada en todo el territorio nacional. Ellos son Edgar Barreto, Marito Castillo y Vicente Conejito Díaz. ¡Qué trilogía, señoras y señores! Esos aplausos que se escuchen, la pastora. Trilogía de lujo, figuras imponentes, de los más destacados con su número acrobático hoy, trayendo esa respuesta positiva de nuevo para la querida la pastora. Sí, señor. Y ahora, momento de recibir a los directores de esta cuadrilla, a los experimentados de esta cuadrilla. Son hermanos y ya han recorrido todo el territorio nacional. En los grandes eventos patronales no puede faltar la calidad y la calidad y esa confianza que se tienen a esta cuadrilla con el sello de los hermanos Rolón, Venancio y Rubén. Diciendo como cada año esta merecida presencia de la cuadrilla incomparable hermanos Rolón, en donde esta cantidad de gente de todas las localidades de la República del Paraguay llega para ver, para disfrutar y para reconocer esta presencia de los incomparables hermanos Rolón. Un quinteto de toreros que, como ya dije, ha recorrido todo el país y no podía faltar otro año más aquí en La Pastora. A prepararse para disfrutar, señores, del espectáculo, de esos números acrobáticos, de esos números sumamente peligrosos, pero ustedes van a disfrutar. Ahora, los encargados del humor, Gustavo. Claro que sí, señoras y señores, no podía estar ausente esta dupla que recorre todo el país y esta presencia desde el programa televisivo Tradición y Cultura. Se anuncia La Pastora, la presencia de la dupla del humor. Aquí están ellos, Caracolito y Coquito. Y estos aplausos, estos aplausos. Buenas noches, Coquito, Caracolito. Buscamos micrófono. Después, vamos. Tenemos. No sé si vamos a apagar las luces para disfrutar de. Sí. Antes del show taurino. Y después vamos a hacer el juramento. O hacemos el juramento y después el juego artificial. Juramento. Primero juramento, el juramento. Dale, Venancio. Está entonces. El juramento oficial y después. Fuegos artificiales. Momento para el juramento oficial
de este grupo de toreros, los payasos, esa música que suena, Renacer. Y es el símbolo más importante de todo el ruedo, el símbolo del juramento, en donde el protagonista se prepara para desafiar, para enfrentar, se prepara para ganar a esos ejemplares que hoy buscarán ese objetivo. Y como buenos compañeros, a través de los buenos deseos, hoy los incomparables hermanos Rolón, una vez más saluda a la pastora, levantar esa mano y esos aplausos que se escuchen, señoras y señores. Con ese objetivo. Llamo Caputa. Guaja en la bomba Olimpia. Maere, veo. Para la olla, bota, veo para ahí, güey. Oye, no, basta, mira tú que eres con en la bomba Olimpia. Ahí va. Con el 9 años, este para la y con la pendeja de Wigila. Cara, ahí es apuntar, pues, a que te duele, te hagan ni ojo público, ojo papo, ya vayan de Torino. Mañana, Coquito, Dios mío. Para ellos, señor, de caída. Dale ahí como, hay los 200 años, ya llegó usted, pan de monjuje. ¡Ey, la música! Se ha llegado usted a tacuare. ¿How me? ¿Así? Ande llegó usted a tacuare, ¿qué era ahí, cuare? ¡No! ¡Impresionante la rubia! ¡Ey, se ha visto que... ¡Caracolito! Sí, pero ande, usted. No, ya no sé, sé la rubia, se cargó. Amba, ¿eres de la rubia ande, amigo? A la rubia, con ese hermano, onda, imboria jupe, guarda. No importa la molde. Bolsillo, ande, eres, coa. Ah, oh, pero cierto ahí. ¡Ale, ahora! ¡Opa, opa, doña Mina! ¿Eh? A mi taín de suco, o sea. ¿Sabes? Más rico, esta es la $5,000 cojada. ¿Qué claro? Músico, además. De todo. No sé si vamos a apagar las luces. Sí, ya. Vamos a apagar las luces mientras se está preparando el fuego de artificio. Señoras y señores, preparando cámara. La Pastora 2018. Okay. ¡Es de esta forma! También reciban un bien.
segundo. ¡Atención! Se posiciona de nuevo. Cambia de número, dice Venancio. Cambia de número, dice Venancio. Atención con Venancio, que lo está preparando. Proceso de preparación con Venancio. Guía el conejito. Atención, el trampolín del conejito puede venir. El trampolín del conejito puede venir. Venancio lo prepara. Ahí está el conejo, el conejo, el conejo. ¡Esos aplausos! Sí, señor, todo está saliendo bien. Atención.
81 en esta parada. Canción que va liberando de nuevo. Qué hermoso primer ejemplar, qué hermoso primer ejemplar, duro, impresionante. Fabio Ayala dice, hay que llevar esto a Brete. Ya ha trabajado este ejemplar, ya ha completado la faena, así que ya será enlazado para buscar el siguiente de la noche. Gustavo, reitero el saludo al amigo Emilio, al amigo, al doctor a René Ábalos, a Nidia, Lorena, a toda la gente de la comitiva de Ciudad del Este también, que se han llegado, ya está marcando presencia, los amigos de la ASO Obetense, que ya está marcando, ahí lo estoy viendo a Emilio, a todos los Carlos, todos los integrantes, y Gastador, pues te me voy a acá cantina, no te digo, weón, al estilo jinete sobretense, así que el saludo y el aprecio de siempre para los amigos. Al Mitaí Santarroseño también, Merardo, que está con Bernardo Martínez también acompañando. Están los amigos. Quiero dar la bienvenida. Amo a Alain, extraño a Alain, mío humilde. Tocado se llama tipo. Pero Uma. Quiero dar la bienvenida oficial y, como siempre, también agradecerle a un gran amigo que siempre ha sido fiel a lo que es el jinete de la pastora, un hijo de la pastora residente en África. Hablamos del querido y gran amigo Arturo Céspedes, a quien le damos también la bienvenida oficial. Está acompañando también a un gran amigo jinete, que, a quien le hemos dado el sobrenombre de jinete internacional de la pastora. Y viene para su fiesta, para la fiesta de la pastora, claro que sí. A los compañeros de Radio Caguazú, sección de deporte, a Roberto Villaverde. Roberto Villaverde y comitiva, la bienvenida cordial también a los compañeros de Radio Caguazú. También a la gente de Pocayatú, de Leguairá, a Tania Paola y toda la comitiva de Pocayatú, de Leguairá, la bienvenida cordial. Gracias por su presencia. Bien, vamos buscando entonces el azar este ejemplar ahí. Mientras vamos a hacer un temita, un tema chupica, podemos probar un temita también, un temita para ajustar el sonido también de más, ¿verdad? ¿Puede ser? Ayer había una señora que comí de peste y gusto cuentivo y cogí la legana. Así que, ya que estamos de fiesta, señores, un toquecito tropical para ultimar todos los detalles en cuanto a sonido, al estilo de banda Renacer, señores. Mientras sacan a este ejemplar, en cada vez ya llamó Maite I, llamó A, ya bueno Joré, a los amigos, ahí también saludando a la comitiva de Ever, Mingo, toda esa comitiva, Estela, toda esa gente que están compartiendo. También estoy viendo a ojo, sí, la llamamos amigo. Pero mientras, tenemos un dato que me gustó. Tenemos el tema tropical, Renacer. ¡Renacer! Y ese segundo ejemplar está monta cuatro escuelas, señoras y señores. ¡Atención! Preparen cámaras, señores. Preparen cámaras, señores. Esto promete mucho, esto promete mucho. Mira, se va a levantar, atención, te promete mucho. Viene el toro con Renacer, señoras y señores. Esto solamente ocurre en la pastora, Doma, Doma, cuatro escuelas. Promete mucho, música maestro. Atención, atención, señoras y señores. Ahí está, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Salvaje reconocido en Paraguay, nos honra con su presencia la pastora también. Qué manera de recibir de Venancio, impresionante el barcinazo pastoreño, impresionante el barcinazo pastoreño. Y esos aplausos, aplausos para los domadores, impresionante. Y les dejo en compañía del conejo, que va desafiando con mucha elegancia. Me...
este segundo ejemplar. Mirá qué linda salida, mirá qué linda salida. Ejemplar de mucha fuerza, altísimo quilaje. Vamos a ver si puede cambiar un poquito de actitud. Vemos la pantera que empieza a tomar. Agarrar en la cola, atención con Venancio, que quiere buscarlo. Algo que le caracteriza a Venancio, ¡qué lindo! Merece los aplausos, nos sorprende siempre. Se va posicionando y hay coordinación. Ya se va posicionando. Atención, señoras y señores. Preparar esa cámara, atención, parada de hombro al estilo Venancio con Edgar Barreto, que va arriba para el saludo oficial y esos aplausos que merece. Qué linda salida, impresionante Edgar Barreto y Venancio, que tiene un complemento de esta misma preparación, esa parada de hombro. Venancio y su experiencia, Venancio reúne esos aplausos, qué lindo. Y hay más, hay más, hay más. Ahí está, qué lindo, qué lindo, qué lindo. Atención con Venancio, atención con Venancio. Qué lindo. ¡Oh! Un gran maestro que está desafiando con toda su fuerza. Atención con Venancio, que posiciona a Edgar Barreto. Atención con Edgar. Va para el salto mortal. Asume el riesgo Edgar. Y este salto impresionante, con qué elegancia esos aplausos. Va con la atenta mirada de Caracolito, que inspecciona, estudia el caso. Y sí. Vamos a ver qué dice, vamos a ver qué dice. Se abre un poquito. Quiere someterlo. Entra rápidamente a controlar. Entra rápidamente a controlar. Este es un número que nació en el seno de esta cuadrilla. Atención, atención con este número. Movió el ejemplar, tiene que quedarse. Tiene que quedarse. Atención, queremos lograr este número. Este es un número. Marca registrada en los aplausos, los aplausos. Va para Brete, me dice, va para Brete. El Barcino debe ir a Brete. Ya ha trabajado todo este ejemplar, será enlazado para buscar el siguiente. Y haciendo también en su numerito. Eso es un aplauso, excelente. Muchas gracias. A todos los que eso. ¿A esa camina? ¿No lloramos ahí? Bueno, un poquito más de música, entonces. Un poquito más. Yeah.
estilo, Fabio. Déjame tú lo bola. De cuerco. Ay, coño. Deja que hay paracaídas en decirlo uva. Puerco. A mí es tallar raba ese. A mí es ese instrumento. De esto interpretar. Caturó. Gustavo Reyes, a mí me da interpretar, porque yo lo voy a sacar y te voy ya pillar, está más seguro. Ese instrumento, ahí gato. Pero, ¿cuál es su valle, Caina? Gracias, Miguel. Pero está el cupé y ya hace ese calor. Acá. Ese cosa se. ¿Está bien, Juan? Amiga y camisa motía. Genaro. Es más, a mí la hora de ir. ¿A qué coja? ¿Y yo con de qué? ¿A qué vaina? Ojo, vaina. Ya, voy. Es más, la cago a todo. A ver, usted. Ojo, mande de cara conmigo. Ahí, coja. Ahí, coja. Bomba Olimpia. Sí, señor. ¿De contarte va a ver ahí nada, vea? Yo, acaso, por otro. De coño, otro. Cállate, vea. No, pégate para la. Ore, con la solución, Sigue, pues. Ore, ¿cómo es regular? Está regular, ya. Es un piso, si no, silla, o si no, silla. Vea. Vamos a la solución. A ver, o sea, vamos a ver, ya. Ay, metese en ambillo caja con anda un cuituya. Sí. Esa es la que está ahí, Coquito y caracolito, sí. Coquito y caracolito. Diga tú, Peñeme, mira castellano, porque hay una dominicana. A la peña, tira para ti, ¿no te tenemos ahí? O de pendejo, le comió la plata mía y eso es la castellana. ¿Dónde está, Bobo Lúa? Tengo papá. ¿A la ecuatoriana? No, dominicana. Dominicana. Ah, ¿quién es dominicana? Ahí está. Ahí te levantó la mano. Oh, dominico. ¿Y el señor qué es de vos? Ahí está su dominico. Él es tu marido. Él es paraguayo. Vos sos dominicana. Yo también soy paraguayo. ¿Qué? Vos sabés que acá en Paraguay el famoso es el de sapo. Y acá nosotros normal, vea. Allá Rafa. Carlito, adiós amigo. Directo, guapo. Bienvenido, señora. No tenés dólar. Ah, pues mejor libre. ¿Tenés peso? A ver qué clase de. ¿Tenés peso yo? Oñemos ecuatoriana, niña de Aina. Oñemos dominicana. Dominicana residente de Nueva York. Alante, coño la peso y me dan de reloj. Ay, ¿dónde te está ahí? ¿Dónde te digo ve ahí? ¿Entendés? Pa' oñe, puta. Ya están quedados. ¿Qué? Porque ahí va a estar. La plata directa de ustedes no tengo, hija. Bueno, ni me de ñe. Pero coño la peso de ustedes no tengo, hija. Ay, entonces, ¿por qué hay el grupo? Ah, es muy bello, amigo. O mía. Muy bello. Oviedo. Oviedo. Ciudad del Este. Vamos por el tico, me chupé esa boca llamar. Hay que tomar porque hay que tomar esa boca. Ay, venga, que gana, o sea. Ay, botame todo lo que se está cojando bastante. Ay, se va a vender a que acuerda. Se van a tuyer todo hoy.
baila el yo uso. Yo, la cora de Miami. Quito más. ¡Vaelio! ¡Vaelio! La corrubia, Miami, veo joa. La veo jojina. ¡Vaelio! Vea ese corazón. ¡Vaelio! Y ya te voy a su heavy sin. ¡Aliene esta brusa! ¿Se ha llegado donde vino a pete y ya, bebé? Mira, la puerta, chica, que tiene bota. Esa brusa. No te vayas, amor, hijo de jo. Decime, ¿vos sos amazona? ¿Eh? Ay, ¿cómo quisiera ser tu caballo? Vale, yo, para que... decirte... Ah, pues yo la caí. Pese a ella, pía y pasa. Añá, así no, dale ahí. ¡Cuatro años, mango, ya yo! ¡Año más yo! ¡Esta! ¡Vemos! ¡Tres años allá! Perdemos la cuenta, bro. ¡Cuatro! ¡Cinco años! ¡Cinco años! ¡Cinco años! ¡Cinco años! Legalmente, agradecemos a la comisión también y a Venancio Rolón. Y a Luis, te llevo a verte hasta siempre de ahora, bueno, Rujapen, ahora aguantar. Gracias a la gente de La Pastora. Y gracias a la compañía presente ahí, Caracolito. Y vinimos acá a hacer también el video también, ese fiesta patrona Jape. Con tierra adentro. Tierra adentro. Ay, está Caracolito. Ay, yo veo, se mando. Ah, se hago que ni un marido llegue por ahí. Y pido un porado, mejor. Sí, pido. Ya. A ver. Más, vea. Va, él es el leite de ahí que ganemos, digo. Mira. Ay, vos, leí algo y todo. Le dije 4 a 5 años más. 5 años consecutivos este año. Y vos sabés que yo estuve acá, mi ex en La Pastora. ¡Ay, este vio, Caracol! Y por algo muy especial vine este año. Ah, pues, ¿cuál es, amigo? ¿Por qué será? Va, ¿eres tú? Necesidad. Ah, pues ahí no, va, oye, para atarse. Yo, Lion Luis, ¿para te coba? Ay, va, Ginaldo, mita. Ay, va, los patrón, fuera, Ginaldo. Tío, el Lion está presente. Varios amigos, Caracolito, esta noche. Ahí te vine de tío Amelio Garceto, vine el tío René, de tío Hugo, y me tengo que ir a buscar y te hago que tomar. ¿Qué es eso? ¿En Popo Cuay con Dios, weá? Nah, Jani, veo a llamarme mamá, ¿está quién? ¿Qué haces? Caracolita, Jani, ven a yo en Yembo Valle, ese, a ver, Caracolita. Jani, ven a Yembo Valle, le caseo, a ver, a la escuela, y tú andas ahí, la güiro. Va, digo, más acá, en puta vez. Va, ¿y no hay pumo ahí? ¿Esa es la Yembo Valle, acá? Va, a ver. Te anda ahí, no estoy. Y pu por a mí ya. Y pu por a mí ya. Cae de pro, eso, lega. Y por eso te dañamos a ti, madre. Te digo, Caracolito, eres ese de pura jicuaja. Nada, yo lo que cuadro pura jicuaja, me gusta para ver. Seo la música, así vea la mundo, vea pura jicuaja. Eso va buscando en mi tata, güey. Ah, es con igual hace música, güey. Va, yo digo, tata. Ay, cuadra, amigo. Vos te pongas música, hacer la pura jicuaja. Se cargó, güey, acá. ¿Se va a buscar allí, güey? Oye, cuá, pa' ver la música. ¿Más amigos de Inde, como ahí? Hombre, a mí está tal. A ver, cuá, güey, pero nunca no llevo puras ellas. Vale, es puras ellas. A ver, ahí contente, ayudaré. Vale. Para eso llevo también. Si es a la voz de tres, jajetate. Ya estamos todos listos, chicos. Jajetate. ¿Así? Sí, mi capitán, ya estamos todos listos en ese. Jame, que tú ya eres para barrero. Bueno, ya. No, ¿qué? Está ahí, ya, yo. Ay, ya, hijo, vea, a ver. Vale. Vale, pues si para, ay, 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 qué olor. Ay, qué mole, Dios mío. A ver, ya, ándate, güey. Ale, ya se sacaron. A la voz de tres y no a cargo, así que ya, güey. Uno, dos, tres. Ya estamos todos listos, chicos.
Se te va a dejar. Sí, mi capitán, ya estamos todos listos, ya se cargó. Vean, vean. Vamos. A la 3. A la 1, a la 2, a la 3. Ya estamos todos listos, chicos. Sí, mi capitán, está bien. Ya estamos todos listos, chicos. Sí, mi capitán, estamos listos. Ya estamos todos listos, chicos. Joder, matamos, nunca nos invadí. Me invadí, Ingo. Deje, estéreo, se hay, yo ya. Ah, no, no, vamos, que no me. Yo te llamo, pues, a ver. Dale, wey. DJ, hermano, mira si ves en tu hija, wea. La ahí, bomba, y nada. Dejo. Ya, hermano, dejo. ¿Cómo dice? Acá la moto. Acá la mora. Acá la chipa barrero. En boca, pula, de. Gangnam Style. Oh, señoras y señores, escuchen con atención, porque aquí llega la canción del verano. No, ¿en serio?
2, 3 o'clock, 4 o'clock, rock. 5, 6, 7 o'clock, 8 o'clock, rock. 9, 10, 11 o'clock, 12 o'clock, rock. We're gonna rock around the clock tonight. But it's bad, bad song. Join me home. Dominicana, ¿teníamos que ver si es barro o caca? No, no, mami. ¿Dónde te vas? ¿Dónde te vas? Ve, caracolito. Vete allá buscando esa. Vaya, José. Vale. Bailando es porque no es la caca. Vale. A buscar. Vale. Estoy solo, solo en la casa de ella. A ver, me voy a cortar el bolso, papá. Se ve todo ahí. Lo mío, allá iba. Allá te di sombrero blanco. ¿Quién vio? Ah, patrón, guasú. Vale, ¿cómo vio? Se usted ¿eh? Vida, o sea. Tranquilo. Va, ella le da. No, ni ella ahí. Ay, vos se quedó en la montaña. Yo voy a sacar de ese coja, amigo, vale la pena, a ver. Va, ellos. Va, yo mando por ahí. José, ese amigo. ¿Ah? José, ese amigo. José Olmedo. ¿Ya es Adam? De coño me da chicle, yo. ¿Qué onda, amigo? Va, vale. ¿Qué se va, tío? No, plata de ahí, pues de chicle, ¿eh? ¿Eh? Plata me dice ahí. El último claro. Ya un partido, güey. Dale. Tori, Tori. Tori, Tori, Tori. Perú, a ver, ¿eh? La gente tiene amigos, no he conseguido yo otro. Vale. Que carne, amigo, yo otro. Estoy otro. Va y este es agua topla y va verde pure este agua. A ver, ¿qué es el chicle? ¿Oye? ¿Eh? ¿Quién es tiene? ¿Qué es el chicle? ¿Eh, mano? Para los hallar, Fregel. ¿Sabes, a ver? Ay, no se avisa. Gracias. Va, el viejo, veame mentita, hijo, buscando ahí, que ilegal. Vea ni saco, vengo yo, bueno. Gracias, viejo. Vete, pato, y en vez ya todavía estás a ver. Ya, te dije chicle antes. Ya, ves, coge de chico acuestado. 0 kilómetros. ¿A qué? No sé, chicle. Oye, te hay que atuñar más. Catúa ya libre, ya puede ser. Poquito, es dos más. ¿Eh? Me mandé con el chicle. No, ma. Porque yo venía antes de que el chicle se puede estar todo lo barrio. ¿A mí me desea? Déjame mañana, güey. Ya hay pedido. Es dos más, ya te veo, güey. Ya buscaba, ¿dónde? La te mandó a, güey. Nada, vente, güey. Ya colaba la pata, entendí, aquí y la apoyada. No hay como ahí, va a apoyar a veces yo te digo, no quiero se ve la apoyo.
Señora, háblame. Percusión con Renacer primero. Atención, señoras y señores. Este estilo Renacer para recibir. David Villalba va a montar este ejemplar. El tercero, señoras y señores. Atención, atención, la pastora. Atención, la pastora. Atención, la pastora. Viene David, viene David, viene David. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Candidato este año para visitar Jesús María para la Doma Argentina, uno de los candidatos que estamos teniendo en Paraguay. Ahí están estos aplausos para David, pequeño gigante de la bota. Y Comarito Castillo, y Comarito Castillo que lo está buscando, está desafiando. A capa bien abierta, señoras y señores, atención. Impresionante, impresionante. Santaní, lo mejor del Paraguay, Banda Renacer. Y sigue la toreada. Impresionante Edgar Barreto, atención con Edgar Barreto que lo está desafiando. Hermoso, hermoso, el ejemplar. Realmente. Así como gusta y quieren los toreros, el pozo de ejemplar. Y la que ideal, atención con Venancio que busca, desafiando Venancio que busca. ¡Qué lindo, qué lindo! ¡Con qué elegancia! Pegando, 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 atención. Esa vuelta de carecita y esa tancada de Venancio. ¡Qué lindo, señoras y señores! Esa trancada al estilo de Venancio. Ahora se acerca Marito junto a Vicente. Esa doble campeada, señores, para seguir disfrutando del espectáculo, del show, al estilo de la pastora, Patronales 2018. ¡Epa! Muchas gracias, César Martínez, muchas gracias. Gracias, hermano. Atención, sigue el desafío, sigue la búsqueda. Don Venancio que lo está preparando. Proceso de preparación para un trampolín. Atención. Atención con Venancio que está preparando. Este conejo, atención. Hay pedido el cambio de número. Atención, señoras y señores. Va desafiando, va buscando. Al querido y gran amigo oficial, Nemesio. Gracias, Nemesio. Llegó hasta el escenario. Ahí está la búsqueda, ahí está la búsqueda, ahí está la búsqueda, cada vez más cerca. Quiere posicionarlo sobre paneles. Quiere posicionarlo de cola sobre paneles. Dale, se abre el ejemplar, atención. Ahora sí, ahora sí. Vuelta de carecita, dice vuelta de carecita entre Barreto y el conejo. Barreto y el conejo. Hay cambio de número, atención, hay cambio de número. Se quedó el ejemplar. Reinicia, 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 reinicia. A doble capa con Venancio. Atención. Este número que está preparando Venancio, atención. Va el Barreto para el trampolín de Barreto, con trampolín de Barreto. ¡Qué lindo! Esos aplausos, señoras y señores. ¡Con qué perfección! Y como complemento, parada de hombro, Edgar Barreto, esos aplausos. Y hay otro más de Barreto, hay otro más. Trancada de espalda, qué lindo. Uno más, uno más, uno más, dice Venancio, uno más, dice Venancio.
pegada de pierna en potencia, hay una pegada de pierna en potencia, hay una pegada de pierna en potencia, atención. Puede venir, puede venir, puede venir. Esa pegada de pierna, ahí están esos aplausos. ¡Qué número, qué número! ¡Excelente, Edgar! ¡Magnífico número! Trepando los paneles, van buscando pegada de cola sobre paneles con Venancio que se sube, busca altura Venancio y es Edgar Barreto el elegido para subir, señoras y señores. Este número dominado el salto onza. Desde una altura impresionante, está en posición correcta el ejemplar. Hay que preparar esa cámara, esto hay que grabarlo. Atención con Edgar Barreto que viene, Edgar Barreto que viene, Edgar Barreto que viene, que viene, que viene, que viene, que viene. ¡Sí, señor! ¡Excelente! ¡Cuñaguaba! Presentar los números muy bien preparados, con mucha pulcritud, con toda la elegancia, esa clase que caracteriza esta cuadrilla. Atención, señoras y señores, de nuevo Venancio busca la cola, Venancio busca la cola, atención con Venancio. Ahora sí, ahora sí, ahora sí, objetivo logrado, primer objetivo logrado. Con qué fuerza, con qué fuerza ese giro. Quiero decirles que cuando la pantera se propone lo logra, cuando la pantera negra del Paraguay se propone lo logra. Atención, es el primer número, es el primer número, ahí está, esos aplausos, qué lindo, ahí con Alexi Bogado que está captando esas imágenes, el teléfono viajero, Carlos Pires aquí con Luis Zanabria. Tenemos el pirámide, tenemos el pirámide, tenemos pirámide y va a ser pirámide doble va a ser. Se movió el ejemplar, se movió el ejemplar, vamos a ver. Se está moviendo un poquito. Ahora sí. Van trepando para el pirámide. Quiero escuchar esos aplausos, señoras y señores, para esta cuadrilla impresionante. Con mucha justeza, mucha pulcritud, trabajo en equipo. De esto le hablaba mis amigos, cuando la pantera negra se propone lo logra. Uno no se imagina la fuerza que tiene este ejemplar. La pantera negra Venancio Rolón propone desestabilizarlo él solo. Propone desestabilizarlo él solo a este ejemplar. Hay que tener mucha fuerza, mucho coraje. Hay que tener esa convicción inigualable. Atención con Venancio. Una dedicada de cola de Barreto para buscar desestabilizarlo. Resiste, resiste, resiste el ejemplar. Y ahí está, objetivo logrado, señoras y señores. ¡Ay! Los aplausos para esta cuadrilla. Sensacional trabajo, excelente control, como siempre, que como ya nos tiene acostumbrados estos muchachos de esta cuadrilla en esta primera noche de Torín y después, por supuesto, para disfrutar de la fiesta popular con banda Regresar, equipamiento Láser de Disco. Ahí va a ser, ya ha sido enlazado este ejemplar, será sacado para buscar el siguiente, para seguir disfrutando
de más espectáculo, de más número aquí en este hermoso predio donde estamos disfrutando la primera noche patronal de La Pastora 2018. Este es el momento. Sello, garantía, marca registrada, La Paloma, Arturo Páez, propietario de este ejemplar también que va saliendo. Atención, música maestro, sale libre este ejemplar Renacer. ¡Venga esa música! ¡Eva! ¡Qué lindo este ejemplar! ¡Una guapa importante! Esto promete muchas emociones, señores. Ojalá baje un poquito la cabeza, ojalá pueda cambiar de actitud. Esto promete muchas emociones y el ejemplar da, señores. ¿Qué tendrá esa cartera de perfil? Esa cartera de perfil, ¿qué tendrá? Atención. No quiere saber nada. Está levantando mucho la cabeza. Ahí se quedó, atención. Diga Barreto que se propone. Retrocediendo, empieza a gustarle la capa. De esos ejemplares que hay que tener mucha paciencia. Vamos a ver qué pasa. Venancio Rolón lo está buscando, lo está desafiando, se deja ver. Responde. Fabio me dice aquí abajo que hay que poner el lazo nada más. No responde. Qué lástima. Monstruo ejemplar. Vamos a buscar el azar entonces. Vamos Tomás, sale. Atención, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Impresionante, Tomás. Ejemplar de ganadera San Víctor. Impresionante, qué impresionante, domadora, y recibe su premio. Recibe su premio de Arturo, que lo está, Arturo César, que le da el premio. ¡Excelente! Altísimo quilaje de este ejemplar. Es un ejemplar netamente para Doma. No tiene bravura. Netamente para Doma. Normalmente un ejemplar de Renacer. Vamos recarle. Está saliendo con todo. Atención, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ¡Excelente! Impresionante, Recalde. Hugo Recalde. Cristian. Vamos, Cristian. ¡Qué bárbaro! ¡Excelente goma, Cristian Recalde! ¡Eso! ¡Gustavo!
fuerte, señoras y señores. Este ejemplar que salió con todo. Muy bien, Cristian. Espectacular. Señor Covenancio, que se va posicionando en el medio mismo del ruedo. El Tamarito Castillo, atención, está entrando. Se dio la vuelta el ejemplar, no le gusta nada, atención. Punta capote, atención, punta capote, atención, punta capote. A doble capa buscando someter a esa vuelta. Se abre el ejemplar un poquito, no se presta mucho. De igual forma hay un trabajo en equipo. Atención con Venancio, con Marito, atención. Esa trancada de frente, qué lindo. Esos aplausos, señoras y señores. Con qué justeza. Impresionante. Chao, Boqui, merece compañero. Saludos, de gran amigo. Vamos, Cristino. Va buscando sus mejores ángulos, va buscando. Acompañándolos también. Está gran maestro. Estamos la tía Carmen, la mamá de Venancio está también. La tía Carmen. Atención con el conejo, atención. Este conejito Díaz ya, con ese propósito, agarrada de cola buscando posicionarlo. No responde mucho, no responde mucho. Qué bueno, impresionante lo de Venancio. ¡Con qué fuerza! Una coleada impresionante, desestabilizando totalmente este ejemplar. Atención, hay un trabajo de mucha fuerza. Que está entrando también, que está entrando también. Quiere botarlo. Posición tijera, como le llamamos, atención. Ya lo está botando. Banda Renacer. De coordinación, allí hay un momento de coordinación, atención, pirámide, me dice pirámide, para saludar a este sector del público. El Gabarreto que va arriba, levanta esa mano, los aplausos, los aplausos, qué lindo. Atención que hay otro número que va buscando. Sale muy rápido, sale muy rápido. Ahí está Venancio, se está posicionando. Quieren, sacó la atención.
¿En qué consiste ese desafío? Consiste en desestabilizarlo. Atención con Venancio. Con esa técnica busca desestabilizarlo. Puede lograrlo. Atención, señoras y señores. Va buscando Venancio. Va buscando Venancio. Va buscando, va buscando. Va logrando, va logrando. Y lo va logrando. Que se escuchen esos aplausos, por favor, señoras y señores. Impresionante Venancio Rolón ya. Muy bien, a ver qué me dice. Continuamos, seguimos. A ver qué dice. Creo que seguimos, seguimos entonces con música Renacer. Seguimos con música Renacer. En eso dice que hay que seguirlo con este ejemplar. Entonces, señoras y señores, qué manera de lograr los números. Va buscando de nuevo, atención, va buscando de nuevo. Vamos a ver si podemos lograr este número con Marito, con Venancio. Tiene que entrar ese highway, tiene que entrar y está esos aplausos, querido. Impresionante, señoras y señores. Marito Castillo subió, numerazo. Espectacular, señores. Y hay uno más, dice Venancio, hay uno más, dice Venancio. El elegido es Edgar Barreto. Atención, Edgar Barreto, el elegido. Para el salto mortal, atención. Va Barreto, atención, va Barreto. Va Barreto, va Barreto. Ahí está. Impresionante este ejemplar. Con Barreto que busca su pegada de pierna. Puede venir en cualquier momento una pegada. Atención. Hay cambio de número. Hay cambio de número. Vamos. Dice Venancio. Esto va ya para Brete. Es suficiente con esto. Esto va para Brete, dice. Y al estilo Fabio. Enlazando. Este sonido de láser disco que estamos disfrutando como cada año en la fiesta patronal. Vamos a hacer el cierre de presentación de esta cuadrilla de los hermanos Rolón, que ha hecho una buena faena, un buen trabajo, como ya nos tienen acostumbrado esta cuadrilla maravillosa, digo bien. El domingo nuevamente ellos estarán demostrando toda esa capacidad frente a los ejemplares de la ganadera San Víctor. Por esta noche cierra su presentación cuadrilla Hermanos Rolón. Y esos aplausos, señoras y señores, esta primera exitosa noche, cuadrilla Hermanos Rolón, que se despide de esta forma. Vamos a esperar el domingo a la mañana de nuevo. Para la gran toreada mañana, ha pasado el mediodía, el gran rodeo libre. Mañana, la invitación a todos los amigos. Una vez más, agradecer al querido intendente municipal de La Pastora, al gran amigo Arnildo Martínez. Muchas gracias por su gentileza, estamos animando.